La siguiente ponencia que está programada es determinación del efecto de la lactoferrina bovina en Fusarium verticillosis. ¿Sí? Esta ponencia va a ser impartida por el profesor Ricardo Ramírez Mondragón, Juana Omar Hernández Ramírez, Gerardo Ramírez Rico y Guadalupe Mireida de la Garza Amaya. Bienvenido, profesor. Pues buenos días a todos. Yo les voy a hablar sobre el efecto que tiene la lactoferrina bovina en un hongo filamentoso, que es Fusarium verticillioides. Voy a comenzar con mi exposición. Fusarium verticillioides es uno de los principales hongos filamentosos que llega a presentar un peligro potencial tanto para la industria alimenticia como la industria pecuaria. Esto a nivel, pues ahora sí que general, en cuanto a la alimentación tanto humana como animal, ya que este hongo llega a infectar principalmente al maíz. Al infectar este grano y otras semillas, puede llegar a generar una serie de compuestos tóxicos llamados fumonicinas. Los efectos de estas fumonicinas están asociados con efectos neurotóxicos, inmunosupresores, carcinogénicos y teratogénicos. El control y la prevención de las micotoxinas, al menos para el caso de Fusarium verticillioides, comienza en el campo. Ahí se ha hecho uso de diversas estrategias que van desde uso de compuestos fungistáticos y fungicidas, y a pesar de existir estas alternativas, el problema de las micotoxinas persiste. En este experimento, utilizamos, además de la lactoferrina bovina, sales de bicarbonato y ácido acético en su forma glacial. Esto para poder contrastar los efectos antifúngicos que se conocen que ya tienen estas dos moléculas con el que pudiera llegar a tener la lactoferrina. Además de que también vamos a estudiar la combinación de estos compuestos. Las sales de bicarbonato tienen un efecto fungicida que se atribuye principalmente a su capacidad de disociación. Se dice que esta disociación favorece la formación de amoníaco libre, el cual es bastante tóxico. En cuanto al ácido acético glacial, este tiene un efecto fungicida que se ha atribuido principalmente a su capacidad de disminución de pH, el cual genera una alteración en la homeostasis celular. Ahora, nosotros proponemos el uso de la lactoferrina bovina como una alternativa novedosa. Esta es una proteína con propiedades fungicidas de la cual no se ha reportado resistencia hasta la fecha. Se encuentra en las diversas secreciones de los mamíferos y es secretada por diferentes células. Principalmente es secretada o sintetizada por células epiteliales y glandulares. El efecto principal de esta proteína es ligar iones de hierro, por lo que va a existir una forma saturada denominada ololactoferrina y una libre denominada apolactoferrina. El efecto de ligar iones hierro es uno de sus principales efectos antifúngicos, aunque también se han documentado otros efectos, los cuales están mayormente asociados a una interacción directa con la célula fúngica. Los objetivos de nuestro trabajo fueron los siguientes. De manera general, establecimos el efecto de la lactoferrina bovina en Fusarium verticillioides, esto en dos medios de cultivo, caldo papa dextrosa y grano de maíz estéril. De manera particular, elaboramos una curva de producción de esporas de Fusarium verticillioides. Además de determinar el efecto de la lactoferrina bovina en el hongo, observamos el efecto de las sales de bicarbonato de amonio, identificamos el efecto del ácido acético glacial y estudiamos el efecto de la lactoferrina en combinación con ambos compuestos, todo tratando de desafiar el crecimiento de Fusarium verticillioides. Los materiales fueron los siguientes. Utilizamos una cepa de Fusarium verticillioides que fue proporcionada por la unidad de granos y semillas, Unigras. Utilizamos grano de maíz estéril y caldo papa dextrosa como medios de cultivo. Para apoyarnos en las mediciones, ocupamos un microscopio compuesto que nos ayudó, junto con la cámara de Neubauer, a hacer un conteo análogo de las esporas. Realizamos mediciones de pH con un potenciómetro y pruebas de viabilidad apoyándonos con cultivos en agar papa dextrosa. En cuanto a los reactivos de este experimento, utilizamos ácido acético glacial de la marca Sigma, lactoferrina bovina libre de hierro de la marca NutriScience y sales de bicarbonato de amonio de la marca Econoclear. Tratamientos fueron los siguientes. Contamos con 6 tratamientos, el cual fue control, lactoferrina bovina, bicarbonato de amonio, ácido acético glacial, lactoferrina bovina con amonio y lactoferrina bovina con ácido acético glacial. En cuanto a las condiciones de mantenimiento y las concentraciones de los reactivos,
Estas se pueden observar en estas dos columnas. Cada 24 horas realizamos mediciones, las cuales, como mencioné anteriormente, consistieron en una cuantificación análoga de las esporas, la medición del potencial de hidrogeniones y también las pruebas de viabilidad. Estas no se realizaron cada 24 horas, se realizaron simplemente los días 4 y 8 de crecimiento. En cuanto a los datos, se analizaron por una comparación de medias con un alfa de 0.05. A continuación, vamos a observar todos los resultados de los tratamientos en caldo papá dextrosa. Aquí podemos observar nuestros 6 tratamientos. El único que no tuvo efectos inhibitorios fue el tratamiento de bicarbonato de amonio, como aquí podemos percatarnos. En cuanto al tratamiento control, nos pudo dar o nos pudo evidenciar las distintas fases de crecimiento microbiano del hongo. Podemos observar que del día 1 al día 2 se encuentra la fase de latencia. Del día 3 al día 7 tenemos la fase de crecimiento exponencial. Y tenemos del día 8 al día 10 nuestra fase de crecimiento estacionario con tendencia hacia la muerte. Aquí probablemente si hubiéramos prolongado un poquito más la curva, hubiéramos logrado observar una menor producción de esporas. Ahora, en cuanto a los pH de los tratamientos, podemos observar que mayormente se mantuvieron con una tendencia ácida o semiácida. Podríamos decir que el efecto más significativo fue el añadir la lactoferrina al caldo papa dextrosa. Cabe mencionar que el pH de este medio de cultivo es semiácido, tiene un pH de 5.6 y cuando se agregó la lactoferrina, el pH alcanzó concentraciones o valores muy cercanos a tendencias alcalinas, como podemos observar aquí, de 8.7 y de 9. Ahora, en esta tabla podemos observar los conteos análogos de todos los tratamientos. Como pueden darse cuenta, los efectos inhibitorios son bastante evidentes. Cabe destacar, por ejemplo, que el tratamiento más efectivo a las 24 horas fue el de lactoferrina bovina con bicarbonato de amonio, que tuvo una efectividad del 96% a las 24 horas. Posteriormente, el que le siguió fue la lactoferrina bovina con ácido acético glacial, que tuvo una efectividad del 94% a las 24 horas. Para el caso del ácido acético glacial, este tuvo una efectividad del 93% a las 24 horas. Y digamos que el tratamiento que presentó menor eficacia a las 24 horas fue el de la lactoferrina por sí sola, teniendo una eficacia del 50%. Cabe destacar que todos los tratamientos llegaron a una eficacia del 100% una vez que pasaron las 72 horas. Ahora, estos son los resultados de nuestros tratamientos en grano de maíz. Aquí podemos observar nuestras fases de crecimiento. Podemos observar, al igual que en control, cómo nuestra fase de latencia se presenta en el primer día. Nuestra fase de crecimiento exponencial se presenta del día 2 al día número 4. Del día número 5 al día número 6 tenemos nuestra fase estacionaria y del día 7 al día 10 tenemos nuestra fase de muerte. Aquí podemos observar, a diferencia del caldo papa dextrosa, que no hubo muestras sin conteos de esporas como en las tablas que acabamos de ver. Cabe destacar que, por ejemplo, ocurrió el mismo fenómeno en cuanto al pH. En los tratamientos donde se utilizó lactoferrina bovina, el pH alcanzó valores más cercanos hacia la alcalinidad, como en este que está muy cercano a 8, y en este también de lactoferrina con bicarbonato de amonio. Ahora, en cuanto a la efectividad de estos tratamientos, como pueden notar aquí, básicamente nada más hubo dos tratamientos que nos dieron conteos a ceros de esporas. A pesar de eso, las pruebas de viabilidad nos pudieron percatar, nos dieron más bien la respuesta de que estos conteos ya eran de esporas que no tenían cierta viabilidad o que ya estaban dañadas, ya que más adelante veremos gráficamente cómo ninguno de los tratamientos presentó crecimiento posterior a su inoculación. En este caso, el tratamiento más eficaz fue el de la combinación de lactoferrina con ácido acético glacial, teniendo una efectividad del 95% a las 24 horas. Posteriormente le siguió el de la lactoferrina bovina con bicarbonato de amonio, teniendo una eficacia del 71% a las 24 horas. Después tuvimos el de ácido acético glacial, que tuvo una efectividad del 61% a las 24 horas.
Posteriormente tuvimos el tratamiento de lactoferrina con una efectividad del 33% a las 24 horas. Como les decía, cuando realizamos nuestras pruebas de viabilidad, estas consistieron en realizar alicuotas de todos los tratamientos para poder obtener muestras de esporas y cultivarlas posteriormente en agar papa dextrosa. El único tratamiento que presentó crecimiento fue el de bicarbonato de amonio, a las 24 horas para el caso de caldo papa dextrosa y a las 48 horas para los cultivos de grano de maíz. Esto se repitió tanto el día 4 y 8 de crecimiento y el resultado fue realmente el mismo. Perdón, aquí nos adelantamos un poquito. Ahora, posiblemente se puedan estar preguntando cuáles fueron los efectos de la lactoferrina con el hongo. Como mencionamos anteriormente, además del secuestro de hierro, hay otros mecanismos que podemos explicar que pueden, digamos, que estar afectando al hongo en el momento en el que interacciona con la lactoferrina. Aquí estamos observando un esquema y vemos cómo la lactoferrina puede interactuar con la superficie celular de la célula fúngica. Se ha observado que puede llegar a generar salida de proteínas y daños en la superficie fúngica. La superficie fúngica hace referencia principalmente tanto a la pared celular como a la membrana plasmática del hongo. Entonces, al observar que hay este daño o fuga de proteínas, posiblemente se intuye que incluso hasta pueda cambiar la permeabilidad de la membrana. Se ha visto que también la lactoferrina puede inducir muerte mitocondrial regulada por caspasas. Al momento de interactuar con la célula, va a generar que se empiecen a generar, más bien que se liberen radicales superóxidos de la membrana, de la mitocondria y también el citocromo C, generando que las células se observen con condensación de cromatina y con su ADN degradado principalmente. También se ha observado que puede inhibir ciertas proteínas de membrana, como esta HTPasa, y al inhibirla va a generar una disrupción en cuanto a la homeostasis de los iones de estas células, generando que se acidifiquen, generando una muerte celular. Ahora, este es quizás uno de los primeros trabajos que presenta el efecto de esta proteína específicamente en Fusarium verticillioides. Hay otros estudios como los de Han y su equipo de investigación, quienes en 2012 utilizaron un extracto proteico de trigo transgénico capaz de expresar a la proteína para inhibir a Fusarium graminero. Ellos observaron que tenía un efecto fungicida una vez que pasaban 8 días. Cabe destacar que, por ejemplo, ellos no dan la suficiente información como para saber qué tanto se utilizó de ese extracto proteico, pero podemos observar las concentraciones de ese extracto proteico y vemos que son bastante bajas, comparado con la concentración que nosotros utilizamos, por lo que es muy posible que haya cierta sensibilidad de este género Fusarium contra la lactoferrina. Ahora, para el caso del bicarbonato de amonio, este no funcionó y muy posiblemente esto lo puede explicar un estudio de Punje y Grogan. Ellos en 1981, utilizando sales de bicarbonato también, incluso unas concentraciones mayores, observaron que al tratar de inhibir a este hongo, que era Sclerotium rolfi, al trabajar en un pH menor a 7, que fue casi la mayoría de los pHs con los que trabajamos durante estos tratamientos, las sales perdían sus efectos inhibitorios, o sea, atenuaban, ya que al momento de disociarse favorecía las concentraciones de dióxido de carbono y no precisamente y de amonio y no precisamente de amoníaco, que es como que la forma tóxica de esta sal que generalmente tiene estos efectos tóxicos. Ahora, por el caso del ácido acético glacial, se ha observado que tiene un efecto fungicida. Esto lo ha reportado también Gergolet Díaz y su equipo de investigación. Ellos en 2021 lograron inhibir a Fusarium verticillioides teniendo un efecto de inhibición del 100%. Y aquí lo que cabe destacar es que nosotros utilizamos concentraciones menores a las que ellos utilizaron, por lo que pues, este hongo tiene una sensibilidad bastante ahora sí que evidente en cuanto a la capacidad que tiene el ácido acético para inhibir a este hongo. Ahora, en cuanto a la combinación de la lactoferrina bovina con los distintos tratamientos,
No podemos darle el efecto fungicida o atribuirlo principalmente a una sola molécula. Posiblemente sí hubo una sinergia o una interacción con estos tratamientos, ya que, por ejemplo, hemos observado trabajos como los de Di Pasquale y Monval en 1990, donde ellos trabajaron igual con caldo papa dextrosa, simplemente que lo boferearon. Aquí podría ser que la lactoferrina haya actuado como un buffer, ya que al poder observar que en los tratamientos donde se utilizó en combinación alcanzó valores con una tendencia hacia la alcalinidad al principio del tratamiento, nos puede dar, digamos, que ciertos indicios de que aquí, en este tratamiento, la lactoferrina favoreció la disociación a amoníaco de las sales de bicarbonato de amonio, además de haber ejercido sus efectos. Ahora, al utilizar la lactoferrina con el ácido acético, posiblemente también pudo haber o se pudiera pensar en que el ácido acético puede afectar tanto la estructura molecular como la funcionalidad de la lactoferrina. Y a pesar de que el ácido acético funcionó bastante bien por sí solo, no le podemos atribuir de nuevo el efecto por sí solo, ya que hay trabajos como los de AIP y su equipo de investigación en 1991, quienes trabajaron con la lactoferrina a concentraciones de pH de 2 a 5, y en este caso el pH del ácido acético al ser preparado tuvo un valor de 4.0, por lo que ellos, al reportar que la molécula mantiene su integridad y su funcionalidad, podemos intuir que realmente el acético no afectó o no puso, digamos que, no afectó la funcionalidad de la proteína, por lo que realmente pudo haber también un efecto de sinergia. Aunque realmente para poder entender mejor estas interacciones necesitamos estudios complementarios a futuro principalmente. Bueno, en cuanto a nuestras conclusiones, de manera general podemos decir que la lactoferrina bovina a una concentración de 1.8 y de 3 micromolar tuvo un efecto una vez que pasaron 72 horas de su aplicación. Inhibió la producción de esporas al 100%. Ahora, de manera particular, las sales de bicarbonato de amonio y el ácido acético glacial, las sales de bicarbonato de amonio no tuvieron efectos fungicidas o no lograron inhibir el crecimiento del hongo, esto debido a las condiciones ambientales que no favorecieron la disolución a bicarbonato y amoníaco principalmente. Ahora, en cuanto al ácido acético glacial, pues se vio que tuvo un efecto fungicida una vez que pasaron sus 72 horas de aplicación, inhibió el 100% de la producción de esporas. Y en cuanto al uso conjunto de la lactoferrina con estos dos compuestos, se pudo observar una respuesta fungicida mayor a la de cada tratamiento. Para el caso de la lactoferrina con el bicarbonato de amonio, esta fue mayor incluso hasta las 48 horas. Y para el caso de la lactoferrina con ácido acético glacial, la respuesta fue mayor dentro de las primeras 24 horas. La lactoferrina podría ser una nueva alternativa, ya sea sola o en combinación con alguno de estos compuestos que ya se utilizan hoy en día en el campo, como tratamiento o medida preventiva para las infecciones por Fusarium verticillioides en granos y semillas. Esto sería todo por parte de mi presentación. Quisiera dar un agradecimiento especial tanto al doctor Omar Hernández como al doctor Gerardo Alberto y a la doctora Mireya por su apoyo y orientación en la realización de este trabajo. Gracias. Gracias por su presentación, muy interesante. Tenemos tiempo para unas preguntas por ahí. Bueno, aquí me están preguntando que si estos métodos qué tanto se acercan a los métodos utilizados a nivel de la industria o de campo. Si se refiere a los tratamientos con lactoferrina, pues hoy en día no hay, digamos, hoy en día no se ha utilizado este tratamiento en campo. Digamos que como tal sí se puede, sí hay una aplicación, porque por ejemplo ha habido estudios donde se han hecho semillas o cereales transgénicos los cuales pueden expresar esta molécula y se ha visto que ejercen cierta resistencia a diversas infecciones. Digamos que cada vez que se ha hecho estas líneas transgénicas de ciertos cereales se ha hecho específicamente para tratar de evitar el crecimiento de algún agente que ahora sí que afecta de manera particular a cierta planta. Entonces, esos han sido, digamos, que los usos más
cercanos que ha tenido con este tipo de proteína. En cuanto a su implementación a nivel ya un poquito industrial, se podría aplicar en formas de nanopartículas, aunque sí sería bastante costoso. Okay. Tenemos una segunda pregunta. Dice, ¿qué industrias se verían beneficiadas por el uso de este compuesto para inhibir el crecimiento del hongo? Pues tanto la industria alimenticia, así que a nivel pecuario como a nivel humano. O sea, recordemos que los granos y semillas son utilizados en ambas industrias y este hongo pues llega a generar ciertas, bueno, más bien afecta a ambos campos. O sea, en humanos se ha visto que ha llegado a generar la presencia de estas toxinas, cuadros de carcinomas esofágicos, problemas de teratógenos en bebés, que no se desarrolla bien su tubo neural. Entonces, pues creo que el beneficio para ambas industrias o la industria alimenticia a nivel global, pues es bastante evidente. E incluso también, pues digamos que el agregar la lactoferrina podría darle un valor agregado al grano, porque esta lactoferrina, como mencionamos, puede estar saturada de hierro. Entonces puede enriquecer con hierro los granos también. Y pues es un producto inocuo que funciona de distintas maneras. No solamente tiene propiedades antifúngicas, sino que también puede llegar a inhibir el crecimiento de algunas bacterias y también puede llegar a modular la respuesta inflamatoria en los mamíferos principalmente. Ok, muchas gracias. Y por último, me parece aquí otra pregunta. A nivel de campo, ¿cuál es el posible o cuál sería el impacto que podría presentar su trabajo de investigación? El impacto mayor sería disminuir la incidencia de la intoxicación o más bien de la producción de las fumonicinas. Aquí, en cuanto a este tema como de los hongos y las micotoxinas, pues hay varios tipos de hongos y digamos que los clasifican de acuerdo a los lugares donde suelen estar presentes contaminando los granos. Normalmente este es un hongo de campo. Es muy difícil controlarlo porque controlar las condiciones en campo pues sí sería como que muy, pues ahora sí que lidiar con muchas cosas, no solamente con bacterias, hongos y demás, sino también habría que lidiar con fauna que pueda haber alrededor de nuestros cultivos y demás, pero principalmente aquí, por ejemplo, si logramos inhibir el hongo una vez que está en el campo, posiblemente no vaya a haber una producción de toxinas. Normalmente la producción de estas micotoxinas se da una vez que el hongo comienza su fase estacionaria de crecimiento. Entonces aquí al observar que no hay ningún tipo de crecimiento exponencial o que no se presentan las fases de crecimiento, lo que más podría beneficiar sería que no se produjeran las toxinas. Ok, pues muchísimas gracias. Le agradecemos su ponencia, un tema muy, muy interesante.